out again. It's a rich thing. Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en Lezama y ahora lo que vamos a hacer es recorrer un poco sus calles y contarles un poco de su historia. Ahora estamos en búsqueda de una cafetería acá en el pueblo de Lezama. Ahí tenemos lo que es la ruta 2, todos los autos que pasan camino a la costa atlántica. Y bueno, preguntamos a una señora y nos dijo que por acá había una, así que estamos en búsqueda. Acá nos encontramos con un colegio hermoso. Enfrente podemos ver la estación de tren. Acá tenemos un homenaje a Manuel Cobo. Nos encontramos con un monumento a Cobo. Acá hay tres placas conmemorativas. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo es vivir acá en Lezama? Mirá, le digo a mis clientes, a la gente que viene acá, le digo que es el paraíso de la provincia de Buenos Aires. Es un lugar muy tranquilo, donde andan los chicos en la calle, donde hay bicicletas en la calle todavía. Y la frase mía, digo, que chicos, perro y bicicleta en la calle nos faltan en tu pueblo. Sí, vimos mucha bicicleta, vimos que mucha tranquilidad. ¿Hace cuántos años vivís? Soy nativo de acá, tengo 58 años, viví siempre acá. ¿Cambió algo con el tema de la autonomía del nuevo municipio a partir de 2009? Sí, sin duda que sí. Sin duda manejamos nuestro presupuesto, hemos tenido un desarrollo bastante grande, ha crecido mucho el pueblo y bueno, y se ven los adelantos. La verdad que ha sido muy bueno para los lezamenses. ¿Y qué lugares se pueden visitar acá en el pueblo? Bueno, tenés todo lo que es, si es alrededor, todo lo que es lagunas encadenadas, que son lugares, hay muchos pesqueros, que son lugares realmente muy lindos para visitar, muy bien atendidos, muy bien puestos están los lugares. Y después lo que tenés acá dentro del pueblo, bueno, tenemos La Postrera, bueno, La Postrera, Barrancas, el Pesquero El Faro, La Salada, todos esos lugares para disfrutar de un día lindo. Y bueno, y acá dentro del pueblo, las cosas de los pueblos, las iglesias, lugares de iglesias, esos lugares, el museo histórico. Bueno, se me deben pasar otras cosas, pero las instituciones de acá, del pueblo. Pero bueno, ahí van a tener las puertas abiertas para que quiera venir. ¿Cuánto hace que tiene la cafetería? En realidad, te digo, hace un mes. Como el domingo cumplimos un mes. Con el tema de la pandemia, yo hace 35 años que estoy acá en este lugar, en este local, en la Avenida Cobo, lo cual tenía mi estudio fotográfico. Bueno, con el tema de la pandemia nos mudamos a un lugar más chiquito en lo que es fotografía y abrimos este lugar con mi hijo, un proyecto en común hicimos de reinventarnos y bueno, gracias a Dios la gente ha respondido muy bien, es un lugar para que vengan a visitar, para que vengan las familias, los chicos, así que están invitados todos los que quieran venir y van a ser muy bienvenidos porque para nosotros es nuestro hogar y bueno, se lo ofrecemos a la gente de Lezama y a la gente que va pasando, el turismo y a la gente que quiera venir, ¿no es cierto? Van a ser muy bienvenidos. Le agradecemos por su tiempo y bueno, ojalá que tenga muchos éxitos y que toda la gente que recorra acá Lezama venga a pasarse un rato, que está muy linda la cafetería. Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes por venir, gracias por la nota y bueno, ya reitero la invitación a todos los que quieran venir, van a ser muy bienvenidos. Desde ya muchas gracias por estar acá.
Estamos en el primer piso de la cafetería La Perla y como pueden ver tiene unos sillones hermosos, unas sillas, cuadros. La verdad que es muy muy lindo este lugar. Después de charlar con Miguel, ahora estamos caminando por las calles de Lezama, que la verdad que es un pueblo muy hermoso. La verdad que sí, estamos en una de las calles principales. Como pueden ver, no hay nadie por ahora. Igual hay bastante movimiento de gente, pero es muy tranquilo, mucha bicicleta sin atar, que no es un dato menor. Sí. Acá hay una, por ejemplo. Está ahí tranquila, acá no pasa nada, la gente se conoce todos con todos y está muy bueno, la verdad. Ahora estamos yendo camino al municipio. Nos topamos con la municipalidad de Lezama, que a diferencia de otras ciudades, esta no está en la plaza principal, sino que está en una calle. Ahí tenemos el banco. Y bueno, la verdad que está muy linda. Primer perrito que nos viene a saludar. Caminando nos encontramos con esta casa que está a la venta. Y como siempre nos preguntan terrenos y lugares para venir a vivir, ahí le dejamos el teléfono para que se contacten. Está en una esquina, la verdad que está buenísima. Las calles están muy limpias, están muy bien mantenidas y la verdad que está muy bueno el barrio. También está esta casa en venta que es de otra inmobiliaria, así que les dejamos acá el teléfono. La zona de Lezama tiene muchísima historia, pero hoy nosotros vamos a contarles la historia presente de este lugar. Este municipio nació el 22 de diciembre de 2009 por la ley provincial que lo separó de Chascomús. Tuvo 58 votos afirmativos y 20 negativos. También tuvo una abstención. Encontramos una casa antigua y con los ladrillos a la vista, que es algo que siempre vemos, esos detalles que nos gustan tanto. Enfrente tenemos el Club Atlético Manuel Cobo, que como pueden ver es enorme. Estamos caminando por el municipio más nuevo que tiene la provincia de Buenos Aires. Y además limita con Chascomús, Castelli y Pila. Bueno, Juan, ¿qué aspectos positivos encontrás de este pueblo en el poco tiempo que estuvimos recorriendo? Bueno, ¿qué tal, amigo? Buen día. La verdad estoy sorprendido de la tranquilidad, la limpieza que tiene este pueblo de Lezama y la cantidad de casas abiertas, de par en par, las puertas abiertas que uno tranquilamente puede ingresar. Y las bicicletas, pero más de 50 bicicletas en las puertas, por todos lados, sin cadenas, sin nada. Realmente es una imagen buenísima que uno soñaría decir Argentina Año Verde, pero ser Argentina Año Verde está acá, el de Lezama. Ahora estamos caminando por la plaza, que curiosamente está al lado de la Ruta 2, que es la autovía que va hacia Mar del Plata y hacia Capital Federal. Así que pueden parar todas aquellas personas que transiten por esa autovía. La verdad que es una plaza, como pueden ver, hermosa, llena de árboles, con banquitos, está muy buena. Les vamos a pasar a contar quién era Lezama, que es el nombre de este pueblo. José Gregorio Lezama era un comerciante agropecuario, hacendado, político, empresario y filántropo argentino. Nació en Salta, pero cuando se radicó en la ciudad de Buenos Aires, llegó a poseer una gran fortuna. Esa gran fortuna le permitió hacerse propietario de varias estancias, participar en diversas empresas mercantiles, relacionarse con diferentes políticos como Rosas, Urquiza, Mitre, Flores, entre otros, además de poseer un gran prestigio socioeconómico y poseer diversos bienes.
En esta placa hay muchísima historia y si les gustaría que les contemos toda la historia de este lugar, nos lo pueden decir en los comentarios. En la plaza también nos encontramos con esta antigua bomba de agua que no tiene la manija, pero bueno, funciona perfectamente. Y el agua está refresquita, ideal para el verano. Una curiosidad de la plaza es que encontramos este tacho lechero dado vuelta y en donde se utiliza como tacho de basura ahora. Un dato no menor de este pueblo es que aparte de estar conectado con la autovía 2, es que la estación de ferrocarril funciona perfectamente. Este es el ramal que conecta Constitución con Mar del Plata y que para en la estación a unos precios muy accesibles. Así que el que quiera visitar Lezama lo puede hacer en tren perfectamente. Y enfrente de la plaza se encuentra la iglesia. Muy linda. Nos vinimos a una zona rural para volar el dron. La verdad que hace muchísimo calor. Pero bueno, gente, esperamos que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal y de seguirnos en nuestro Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!